Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video. Cómo es la forma correcta que debo de instalar en un circuito cerrado de CCTV una fuente conmutada que viene en una caja. Que viene en una caja. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Eh, ofrecemos el servicio de venta, instalación, mantenimiento de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Este es mi número de mi celular. Si necesitan alguna consulta o algo que esté en mi alcance, yo les podré colaborar. Un agradecimiento, como siempre, gracias a ustedes existe ese canal y estamos creciendo. Estamos sobre los 18 mil suscriptores. Retornando al tema. Tengo compro. Muchas veces me escriben por el WhatsApp y me preguntan que qué es mejor. Poner una fuente lineal, una fuente conmutada, una fuente centralizada que viene a ser con caja. No verdad. Entonces vamos a ver eh, la diferencia en costo. Estas tipos de cajas son más caras. Y ya vamos a ver por qué son más costosas. Qué diferencia con los otros. Nosotros eh, una fuente. En este caso, en caja me está indicando que es de 110 voltios. 60 hertz significa que es para Latinoamérica. Para América, si hubiera sido Europa, sería 50 hertz. Ahí hay una pequeña diferencia porque tus cámaras que tú vas a instalar son a 60 hertz. Si estás en América, son 60 hertz. Si tú estuvieras en Europa, tienes que de, de conseguir una fuente que sea de 50 hertz. Te dice que es de 12 voltios, 5 amperios y que son para 12 canales. Aquí vamos a conversar un término. El voltaje es la fuerza con que se mueven los electrones. El amperaje es el conjunto de electrones que se está desplazando. Entonces, si yo multiplico 12 por 5, me dice que es de 60 watts la capacidad que tiene esta fuente. En la parte interna que recién abro la caja. Veo que está desconectado el LED. Tienes la fuente y tienes algunos componentes electrónicos que ya los vamos a analizar. Aquí tengo un pequeño diagrama. El diagrama. Entonces, el objetivo de la fuente conmutada centralizada, es recibir 110 voltios y transformarla a 12 voltios. Y a través de poe a través del cable de red, le puedes enviar la energía eléctrica. Retornando, yo veo que aquí yo ya no me encargo si hubiera comprado, hay dos formas, hay una fuente conmutada que viene en caja, como es en este caso, o una fuente conmutada sin caja. Si no viene caja, debes de conectar del toma corriente debe de ir a la fuente y de la fuente va hacia los la salida de las de, para las cámaras. En este caso, yo tengo la fuente tengo el cablecito que me indica el estado en que está la fuente. Tengo los fusibles, tengo los LEDs, tengo los varistores, tengo las borneras y tengo la entrada, la entrada de la corriente. En este caso yo ya lo coloqué, el foquito LED. El foquito LED si está parpadeando, por ejemplo, eh, no tienes cámaras, no se ve, entonces tú no sabes identificar cuál es el problema. Pero ves que el foquito LED está parpadeando, o oh, los foquitos de acá también comienzan a parpadear. Significa que la fuente está averiada y está en corto circuito. Ahí tienes que cambiar la fuente. Aquí viene a ser la parte interna, cómo se comunica entre la baquelita y la fuente para tener mayor protección. Ese es otro punto. Con la fuente en caja. Tiene mucha mayor protección. Si tú vas a dar garantía o quieres que el equipo no te dé problemas, que no se vaya a dañar con facilidad, es preferible que coloques en una fuente conmutada en caja. ¿Por qué? Porque tienes los fusibles, como se tienen los fusibles en los carros, tienes resistencias, tienes baristores y tienes las borneras. Quiere decir que va a ser constante y perfecto la. la, la Aparte del voltaje, del amperaje. Ojo, el amperaje sobre todo. Yo normalmente le coloco, aparte de, de la caja, le pongo un regulador de voltaje. Porque es otro término. Con esto yo puedo proteger el equipo. Mientras que si coloco una fuente lineal, una fuente directa. Lo que sucede es que no tengo ninguna protección eléctrica. Y ahí tengo que por lo menos colocar es un regulador. Estos son positivos y negativos. Esto es, son los puertos, las borneras los puertos. Con lo que yo voy a colocar para que llegue la energía eh, a la cámara. Ya mismo el origen. Y en la otra punta, yo tengo que colocar, es un DC macho. Para conectar ya en sí en la fuente. En la cámara. Perdón. Primer paso. Conecto los dos cables eléctricos. Esto es importante. Que tú puedes seleccionar, seleccionar el cable más adecuado. Tengo otro video sobre ese tema de los cableados. Este es un cable número 16. Significa que puede soportar hasta 15 amperios. Si yo hubiera puesto en mente más pequeño, más fino es el cable. Significa que tiene menor amperaje y tiene más facilidad de que se vaya a dañar. Es como las duchas eléctricas. Si tú no colocas un cable grueso en la ducha eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Que el cable se calienta y se daña. El, en sí, el, el enchufe es de 15 amperios. Por eso que tú colocas 15 amperios y te das cuenta que el cable número 16 que estás colocando también es de 15 amperios. Yo lo primero que hago es identificar cuál es fase y cuál es neutro. Llamemos que fase o positivo, neutro, negativo. Recordemos que los electrones viajan de negativo hacia positivo. Y también yo identifico. L significa línea o viva. Esa es fase. La otra tiene N que significa neutro. Entonces yo lo que hago es poder identificar. ¿Por qué? Porque en el toma corriente eh, puede ser que esté cambiado. O sea, la idea es que tú manejes con perfección. Y con A de forma armónica todo lo que es los electrones. Entonces, aquí yo veo que al medir en este caso en un toma corriente, en un toma corriente, yo veo que me dice que es 123 voltios. Ya identificado, identificado. Recuerden que ustedes pueden identificar colocando en este caso con el multímetro. Una de las puntas, colocando con el con el dedo para que haga tierra y te va a marcar cuál es positivo y cuál es negativo. Cuando te diga positivo, 123 significa que estás bien desarrollándolo. Tengo fase, ya lo identifiqué. Entonces, en mi cable que lo he hecho, en un extremo lo va a colocar a la fuente y en el otro le pongo el toma corriente. Toma corriente. Yo me percato que el foco ya se prende de forma constante constante significa que los electrones están eh, eh, transmitiendo de una forma constante si me comienza a parpadear es que porque la fuente está averiada tengo los fusibles normalmente en estas cajas te traen dos fusibles de repuestos tienes los led ya encendidos yo estoy haciendo la prueba tengo los baristores tengo las borneras y tengo el positivo y el negativo de cada una de las cámaras para poderlas encender Aquí yo estoy tomando en cuenta y estoy verificando, y me dice que es 12.033. Eh, como es una fuente, me sale, eh, no me varía. Todos los, los llamemos los, los puntos de la bornera, todos me marcaban lo mismo: 12.033. Y no ni sube ni baja. Estaba muy constante. Eh, ojo con esto: si yo por haber motivo coloco <coughs> al revés el cable con respecto a la cámara me va a salir en negativo este negativo me puede dar origen que la cámara se me ponga en, en blanco y negro no me salga a color porque estás mandando al revés la transmisión bueno espero que te haya gustado Aquí le vas a colocar cámara 1, por ejemplo que dice cámara 4, positivo y negativo. Le metes el cablecito de red y del otro lado le colocas con un DC macho, de igual manera negativo y positivo, para que lo enciendas. Eh, espero que te esté gustando. Te comparto mi sitio web, eh, cámaras de seguridad, bit.com.es. Aquí hay mucho firmware, herramientas, utilidades que te puede ser de gran ayuda. Bueno, me despido. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.